Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un gusto dar inicio a este ciclo que se propone, como dice el título, pensar el desarrollo agrícola, minero y energético de la Argentina. Este ciclo de seminarios es el resultado del trabajo articulado de los tres centros de investigación que organizan la actividad. Ustedes ven en cámara a Lilia Sturen y a Carlos Agio de CENIT y CIECTI, respectivamente. En la participación de este evento participaron Martino Valla, que es director del CENIT e investigador del CONICET, Carlos Agio, que es investigador de CIECTI, Juan O'Farrell, que es coordinador del área de relaciones de recursos naturales de FUNDAR. Y yo, que soy Carlos Freites, director del área de recursos naturales de FUNDAR. Empezamos a reunirnos alrededor de febrero para plantear esta actividad y ahora estamos muy satisfechos, digamos, de que finalmente se esté concretando. Y queremos agradecer también a Miguel Lenguiel, que participó en todas las discusiones y colaboró también en la organización de la actividad. Lo que voy a presentar ahora, digamos, como motivación del ciclo, son los resultados de las conversaciones que mantuvimos con este grupo organizador. Este ciclo tiene como objetivo reflexionar sobre las dimensiones productivas y ambientales de las actividades intensivas en recursos naturales. El objetivo del seminario es presentar esas discusiones en el contexto de la Argentina actual y hacerlo poniendo en escena las tensiones productivas, sociales y ambientales que se dan en torno a las actividades intensivas en recursos naturales. Para plantear este tema, digamos, pensamos este tema como ordenado en torno a dos ejes. El primer eje es el eje de innovación y capacidades productivas. Y en relación a ese eje, la pregunta que nos planteamos es, ¿cómo se puede promover el desarrollo de capacidades tecnológicas y productivas a partir de actividades intensivas en recursos naturales? Y el tipo de pregunta que nos vamos a estar planteando es cuáles son las actividades que tienen mayor potencial y cuál debería ser el marco de política pública capaz de promover esas actividades o remover obstáculos, digamos, para la realización del potencial de esas actividades. El segundo eje que nos planteamos discutir en este ciclo de seminarios es un eje de gobernanza y transiciones hacia la sustentabilidad ambiental y social. En relación a ese eje, las preguntas centrales que nos planteamos son cuáles son los principales riesgos sociales y ambientales asociados a estas actividades, qué mecanismos de gobernanza sería necesario generar para mejorar el impacto ambiental y el contenido social de estas actividades y si existen formas tecnológicas y modelos productivos más virtuosos que internalicen esos costos ambientales en el desarrollo de estas actividades. Esas son las preguntas que nos planteamos desarrollar y la manera en que nos planteamos desarrollarlas es a través de un diálogo con distintos tipos de actores, actores del sector productivo, funcionarios, investigadores del sistema de ciencia y técnica, actores de la sociedad civil. La propuesta entonces es realizar, digamos, una serie de seminarios en los que vamos a ir abordando distintos temas en cada una de estas dos dimensiones que acabo de señalar. Hoy estamos iniciando el primer evento del ciclo. Las actividades que vamos a hacer hoy son las siguientes. En la primera parte vamos a hacer una breve presentación de los centros que organizan la actividad y cuáles son sus agendas de trabajo. Y luego vamos a tener un panel coordinado por Diana Suárez, a quien voy a presentar formalmente cuando empiece el panel, y en el cual van a participar Anabel Marín de IDS y William Maloney del Banco Mundial. El objetivo de ese panel es hacer una actualización de la discusión sobre actividades intensivas en recursos naturales, el potencial que existe para desarrollar eslabonamientos productivos y actividades intensivas en conocimiento y tecnología a partir de esas actividades y cómo ingresan en esa discusión estas dimensiones que señalábamos de costo ambiental de estas actividades y participación comunitaria, tanto en los beneficios económicos como en el monitoreo de esos impactos ambientales. Esos son los temas que van a desarrollar en el panel Anabel Marín y William Maloney. Y a partir de esta primera actividad nos planteamos realizar
un ciclo de 6 encuentros que van a tener lugar todos los primeros jueves de cada mes y en el cual vamos a ir planteando una serie de temas que entran dentro de los ejes de este seminario. Los temas que vamos a estar discutiendo son el primer seminario agricultura, luego minería, luego energía, incluyendo hidrocarburos y energías renovables, finalmente bioeconomía y economía azul. Lilia Stubren, al final de este evento, les va a comentar más sobre el primer seminario que tenemos planeado, que es el seminario sobre agricultura. Lo que esperamos es que a lo largo de este ciclo vamos a plantear discusiones que son muy relevantes para la Argentina y que están centralmente en la agenda pública en este momento, incluyendo cuestiones tales como el rol del litio en el marco de la transición energética, los desafíos de política pública y de mercado en torno a desarrollos biotecnológicos como el trigo resistente a la sequía, pero también discusiones referidas a la sustentabilidad ambiental y social de esas actividades. A partir de cada uno de esos eventos, los organizadores vamos a hacer un relatorio, ¿sí?, del contenido de las discusiones y de los principales emergentes de esas discusiones, con el objetivo de difundirlos y generar piezas, digamos, que sirvan a la discusión de estos temas. Y el segundo objetivo y más general de todo el ciclo del seminario es producir, al final de los 6 eventos que nos planteamos hacer, un documento que identifique los principales emergentes de la discusión, plantee oportunidades y desafíos en estas actividades y formule propuestas para informar el proceso de producción de políticas públicas en relación a estas actividades. Esos son los objetivos generales que nos planteamos en el seminario, que, como mencioné recién, es el resultado de la actividad conjunta de Fundar, CIECTI y CENIM. Muy bien. Hago acá una pequeña pausa y cambio de rol. Salgo del rol de presentador y me pongo en el rol de director del área de recursos naturales de Fundar. Mi objetivo ahora es hacer un breve comentario de cuál es la agenda de trabajo de Fundar y del área en relación a estos temas, antes de darle la palabra a Carlos Agios de CIECTI, que va a presentar la agenda de trabajo de CIECTI, y a Lilia Stubrin de CENIT, que va a presentar la agenda de trabajo sobre estos temas de CENIT. Fundar es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la investigación aplicada en políticas públicas que promueve una agenda de desarrollo sustentable e inclusivo. Nuestro objetivo es intervenir en la discusión pública y en el proceso de producción de políticas públicas a través de 3 vías. En primer lugar, la investigación aplicada en políticas públicas. En segundo lugar, la participación en la conversación pública sobre esos temas. Y en tercer lugar, la articulación con actores de la sociedad civil y del sector público para impulsar las agendas de política pública que entendemos que son importantes desde el punto de vista de un objetivo de desarrollo sustentable para la Argentina. El área de recursos naturales, que yo dirijo, tiene una agenda de trabajo sobre recursos naturales, justamente el tipo de sectores que vamos a estar discutiendo en este seminario, que está planteada en relación a 3 ejes. El primer eje es un eje de innovación, el segundo eje es un eje de sustentabilidad y el tercer eje es un eje de equidad. La visión general que orienta el trabajo del área es la idea de que existen oportunidades importantes en base a la dotación de factores renovables y no renovables que tiene la Argentina para desarrollar elaboramientos productivos que permitan desarrollar capacidades tecnológicas, diversificar las exportaciones y generar derrames tecnológicos hacia otras actividades. Esas oportunidades están dadas en parte por el contexto internacional, en particular, digamos, la demanda asiática, traccionando fuertemente la demanda de bienes primarios y generando oportunidades comerciales para la Argentina. Y en segundo lugar, por ciertos patrones globales de cambio tecnológico que hacen que estas actividades sean más y más intensivas en conocimiento. Digamos, históricamente, sobre todo en el contexto de la discusión latinoamericana, se pensaban las actividades intensivas en recursos naturales y los sectores de bienes primarios como un obstáculo para el desarrollo. En el contexto del cambio tecnológico, esos sectores se han vuelto más y más intensivos en tecnología y entendemos que ahí
hay una oportunidad para la Argentina para promover activamente una política de laburamiento productivo. Entendemos también que ese resultado no es un resultado automático, sino que es un resultado que requiere una intervención intensiva en políticas públicas orientadas por objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. Entendemos que hace falta, digamos, plantear un marco coordinado de políticas públicas que utilice distintos tipos de instrumentos, políticas de desarrollo productivo, políticas de ciencia y técnica, políticas comerciales, para favorecer y promover ese objetivo, intentando, entre otras cosas, aumentar la inversión en I+D, favorecer la articulación entre el sistema científico y el aparato productivo. Esa es una parte de nuestra visión general. La otra parte de nuestra visión general es que esta agenda de promoción del abonamiento, de promoción de innovación en estos sectores, está cruzada por fuertes desafíos ambientales y sociales. Y en relación a esos desafíos, entendemos que es necesario promover arreglos institucionales que, mediante la participación ciudadana, puedan garantizar un mejor control y monitoreo de esos impactos ambientales y también la participación de las comunidades, en particular las comunidades locales ubicadas en los territorios donde tiene lugar la actividad, una mejor participación en los beneficios económicos de estas actividades. Y entendemos, por último, que hay una oportunidad para desarrollar políticas orientadas por la idea de misión que traten de orientar la dirección de una manera que sea más consistente con la atención a sus costos ambientales. En el área estamos trabajando actualmente, en el área de recursos naturales de Fundar, estamos trabajando actualmente en dos proyectos estratégicos. El primer proyecto es un proyecto sobre innovación en el agro, donde nos preguntamos básicamente, digamos, cuál es el estado de situación, el marco de política, las oportunidades y los desafíos que existen para promover actividades intensivas en conocimiento vinculadas al agro, incluyendo biotecnología, ARTEC, perdón que se me hizo un blanco, y bioeconomía en general. Y el segundo proyecto estratégico que tenemos en el área es un proyecto sobre litio, ¿sí? Tenemos un proyecto estratégico sobre litio que aborda las dimensiones productivas, ambientales y de vinculación con las comunidades de la minería del litio en el marco del federalismo argentino, que plantea problemas particulares de coordinación de políticas, tanto problemas de coordinación horizontal como problemas de coordinación vertical. Estos proyectos los llevamos adelante con el equipo del área y de Fundar, y también, digamos, en colaboración con investigadores asociados que típicamente pertenecen o al sistema de ciencia y técnica o han tenido algún tipo de paso por la función pública. Además de esta agenda de investigación aplicada, tenemos, como comenté, una fuerte vocación por participar de la conversación pública, una fuerte vocación por articular con otros actores, y en nuestra agenda de investigación aplicada intentamos apalancarnos en el estado de conocimiento y el mejor conocimiento disponible sobre los temas que estamos trabajando. Entonces, en función de estos dos objetivos, ¿no?, de participar en la conversación pública, de articular con actores y de apalancarnos en el mejor conocimiento disponible sobre los temas, para nosotros es un gran gusto estar comenzando esta actividad y estar haciéndolo con CIECTI y CENIC, dos centros de investigación con los que compartimos agenda y visiones sobre algunos de estos temas, con matices y las particularidades de cada uno, y que también han hecho contribuciones muy importantes para la comprensión de estos temas. Entonces, en ese sentido, estamos muy, muy contentos de estar trabajando con ellos en este ciclo de seminarios en el que esperamos vamos a discutir temas que son muy, muy relevantes para la Argentina, muy, muy relevantes para una agenda de política pública capaz de promover objetivos de elaboramiento productivo, generación de capacidades, pero también de sustentabilidad ambiental y sustentabilidad social de estas actividades. Con esto cierro. Debe ser la primera vez que he logrado atenerme al tiempo que tenía estipulado. Le voy a pasar la palabra ahora a Carlos Agio de CIECTI, que va a hacer una presentación
de CIECTI, de su agenda de trabajo. Así que te paso la palabra, Carlos. Bueno, muy bien. Buenos días a todas, a todos, bienvenidos. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación e introducción. En mi caso, como decías, vengo en representación del Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación, uno de los tres centros anfitriones del ciclo. En esta jornada de apertura voy a empezar un poco por donde vos terminaste, que es agradeciendo a nuestros dos socios. En primer lugar, al Fundar, que unos meses atrás trajo esta idea de generar este espacio de reflexión y discusión colectiva al que nos sumamos muy rápidamente y con muchísimo gusto. También a nuestros colegas del CENIT, con quien veníamos discutiendo y conversando estos temas en otros paneles y en otras mesas, y que también veníamos leyendo sus estudios, incluso citándolos en nuestros trabajos, pero bueno, que este proyecto nos da la oportunidad de trabajar con ellos de una manera mucho más estrecha. Queremos decir que estamos muy contentos de estar impulsando este ciclo con ustedes y que esperamos, tenemos la expectativa que entre todos podamos reflexionar y aprender de cómo podemos aprovechar de modo sostenible los recursos naturales que hay en la región y generar capacidades productivas, capacidades tecnológicas y mejorar las condiciones de vida de la población. Dicho esto, mi presentación está organizada en tres partes. Ahí va. En primer lugar, y especialmente para quienes no nos conocen, voy a contarles un poco qué es el CIECTI, quiénes somos, a qué nos dedicamos. En segundo lugar, voy a compartir la agenda de trabajo que llevamos adelante en términos de recursos naturales, innovación, generación de capacidades y desarrollo. Y por último, voy a cerrar con unas palabras sobre las expectativas que tenemos desde nuestro centro en este ciclo. Yendo a mi primer punto. Con un enfoque interdisciplinario, nuestro centro está dedicado a la planificación, diseño, evaluación y análisis de políticas e instituciones de ciencia, tecnología e innovación. Nuestra vida institucional comenzó en el año 2013 con la determinación y el financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero también con el impulso de nuestros dos socios fundadores, la Universidad Nacional de Quilmes y la sede argentina de Flaxo. En el año 2015 nos constituimos como asociación civil, pero siempre manteniendo un estrecho vínculo con nuestras 12 instituciones madres y con el Ministerio. El Ministerio es a su vez quien nos provee una parte importante del financiamiento para hacer nuestras actividades de investigación y asesoramiento y también nuestro espacio físico. Nuestra sede está en el Polo Científico Tecnológico, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Nuestros vecinos son la Agencia de Promoción Científico-Tecnológica, la sede del CONICET y el mismo Ministerio. En el año 2020, cuando la agencia se renombra y pasa a ser agencia I+D+I y se convierte en un organismo descentralizado, intensifica la relación técnica y financiera con el CIECTI, a tal punto que actualmente una parte muy significativa del músculo de investigación y de análisis de nuestro centro está orientado a generar insumos estratégicos para la agencia, para diseñar y para mejorar los instrumentos de promoción que tiene en su cartera. Si bien, como les voy a contar, nosotros hacemos muchos proyectos y estudios con distintas instituciones y organismos, nuestra relación con el Ministerio y con la agencia es clave para la vida institucional y expresa en buena medida nuestra razón de ser. Actualmente somos alrededor de 25 personas, entre personal de apoyo, técnico, administrativo, comunicación, gente que nos ayuda en hacer las ediciones. Los investigadores y las investigadoras estamos distribuidos en tres áreas: un área de planificación estratégica y diseño de políticas, una segunda área de monitoreo y evaluación y una tercera área de digitalización y ciencia de datos. A lo largo del tiempo hemos trabajado con todas las instituciones más relevantes del sistema científico tecnológico argentino, con el CONICET, con el INTA,
con el INTI, con muchas universidades nacionales. Hemos trabajado y trabajamos con organismos multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, con agencias del Sistema de Naciones Unidas, con el PNUD, con la OIT, y un estrecho vínculo con varios carteras de ministerios del gobierno nacional y con los gobiernos provinciales. También queríamos contar en el día de hoy, porque nos parece relevante por el tipo de ciclo que estamos inaugurando, que el año pasado, en el 2020, junto al Centro de Estudios de la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo y a la Subsecretaría de Planificación y Estudios del Ministerio de Trabajo, hemos conformado y somos socios fundadores de una red de centros públicos. Somos varios centros que hacemos investigación socioeconómica en la órbita pública y que nos juntamos a trabajar de manera coordinada y sinérgica en distintos temas. El año pasado hicimos un primer ejercicio conjunto analizando la respuesta argentina a la pandemia del COVID-19. Y en el 2021 tenemos dos iniciativas en marcha, una que tiene que ver con la Ley de Economía del Conocimiento y otra con un estudio más profundo sobre temas de productividad. Menciono esto porque también seguramente varios de nuestros colegas de estos centros serán invitados y formarán parte de las mesas que se irán desarrollando en los próximos meses de nuestro ciclo. Ahora que les presenté brevemente a nuestro centro, quisiera contarles un poco más y pasar al segundo punto de mi presentación y contarles un poco qué es lo que venimos haciendo en el área de recursos naturales, innovación, generación de capacidades y desarrollos en nuestro centro. Lo primero para señalar es que este es un tema que encaramos desde los primeros meses que nos pusimos en marcha. Si bien por momentos tuvimos que reorientar recursos y atención a otros temas, el interés y la producción en este área la hemos mantenido a lo largo de los años. Aquí, desafiando un poco nuestros propios prejuicios y formación, partimos de la hipótesis que en muchas actividades primarias hay oportunidades para nuevos sectores intensivos en conocimiento, donde se pueden desarrollar y acumular capacidades tecnológicas. En esto, nuestro abordaje tiene dos elementos. En primer lugar, nos ponemos el foco en el cómo se produce en lugar del qué se produce. Y en ese cómo se produce, en la necesidad de generar conocimiento idiosincrático. Esto es, el conocimiento varía de acuerdo al recurso del que se trate, al lugar en el que se encuentre y al ambiente que lo rodea. A modo de ejemplo, el conocimiento necesario para explotar de manera sustentable un yacimiento de gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta, la provincia de Neuquén de Argentina, es diferente al conocimiento que es necesario para explotar un yacimiento no convencional en Eagle Ford, Texas, Estados Unidos. El segundo componente de nuestro enfoque es mirar algo que dijo Carlos en su presentación, es mirar a la política pública de manera integrada. Usamos el concepto de policy mix, nosotros venimos del palo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y nuestro argumento central aquí es que la política científico-tecnológica no alcanza. Los subsidios que pueda dar el sistema para hacer investigación y desarrollo, para que las empresas sean más innovadoras en un determinado sector, no son suficientes y hay que acompañar y apuntalar con políticas desde las otras carteras. En varios de nuestros estudios mostramos cómo algunos esfuerzos que se hicieron desde el sistema científico, el no acompañamiento de una política sectorial hizo que los resultados en generación de capacidades, de generación de capacidades productivas y tecnológicas locales no sean los esperados. La mirada del policy mix también invita a pensar la política más desde el lado de la demanda y cómo puede usar el sector público la compra pública para traccionar innovación y cómo usar los marcos regulatorios para traccionar innovación.
Esos son básicamente los dos elementos, no son los únicos, pero los dos elementos más fuertes del enfoque que le estamos dando a esta agenda. Respecto a nuestra producción, a lo que hemos desarrollado a lo largo de los últimos años, voy a ser muy breve, en primer lugar porque no tengo tiempo y en segundo lugar porque es nuestra intención que estos estudios animen y formen parte de varios de los encuentros que hagamos en los próximos meses. De modo genérico, señalar que tenemos dos tipos de estudios. En la parte izquierda de la pantalla van a ver estudios sobre sectores y actividades específicas. Allí hicimos un estudio sobre agro en cereales y oleaginosos, un estudio sobre los desafíos y las oportunidades tecnológicas que planteaba la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, un estudio sobre marcos regulatorios e innovación en la energía eólica, en qué medida el programa Renovar de la política energética del gobierno anterior pudo o no pudo traccionar innovación en el sector, y más recientemente un estudio sobre el sector de frutas, específicamente los arándanos. Del lado derecho de la pantalla hay una serie de estudios orientados a mensurar el valor bioeconómico del país y su capacidad de traccionar el desarrollo social y territorial, estudios como la bioeconomía y desarrollo, el mapa del potencial bioeconómico de Argentina y en la provincia de Santa Fe. Todos estos estudios, o la mayoría de estos estudios, ya los hemos convertido en publicaciones, los pueden encontrar en nuestra página web, hay documentos de trabajo, hay policy brief, donde extraemos el corazón de las implicancias para la política pública de nuestro para la política pública de nuestros estudios. Finalmente, señalar nuestro equipo de trabajo: Miguel Lengel, Darío Milesi, Vladimiro Berre, Leo Sanasi, y una mención especial a Miguel, que, como mencionaba Carlos más temprano, desde enero Miguel se fue a trabajar al MINCIT, pero Miguel fue un poco quien coordinó y lideró toda esta agenda de trabajo en los años que estuvo con nosotros en el CIECTI. Y también, como dijo Carlos, forma parte del grupo de gente que estamos organizando y armando el ciclo de encuentros para el ciclo de encuentros que estamos inaugurando hoy. Finalmente, y a modo de cierre, refrescar y reforzar que estamos muy contentos de estar impulsando este ciclo. En seis meses esperamos que juntos hayamos podido co-crear conocimiento sobre este tema y producir estudios académicos de calidad, que hayamos aportado ideas y evidencia a los hacedores de política para que sea posible aprovechar las oportunidades y abordar los desafíos que plantea el aprovechamiento y el uso sostenible, perdón, de los recursos naturales en materia de desarrollo, y que hayamos podido generar y definir agendas y espacios de trabajo con los dos centros que estamos impulsando el ciclo, pero también con nuevos actores e interesados que se puedan sumar a partir de los encuentros que vayamos haciendo. Así que, antes de cerrar, agradecer a los dos expositores que nos van a seguir más tarde, a Anabel Marín y a William Maloney, y con esto cierro mi presentación y le pido a Lilia que, por favor, tome la palabra. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos y a todas. Muy contentos de participar de este seminario, este ciclo de seminarios. Voy a hacer la presentación de CENIT. Pido disculpas que estoy con un poco de delay con la presentación. Bueno, voy a presentar el Centro de Investigación de la Transformación. Este es un centro interdisciplinario de investigación, acción e información que tiene más de 3 décadas de trayectoria. Y desde 2018 nos hemos integrado en la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín. En términos de líneas de trabajo, no sé si se ve la próxima slide, porque como digo, estoy con un poco de delay ahí está. En términos de líneas de trabajo, CENIT es un centro que históricamente ha trabajado en los temas de innovación, desarrollo productivo, más ligado a la manufactura, pero en los últimos 10 años hemos empezado nuevas líneas de trabajo, y entre estas las de recursos naturales, y también líneas como de ciencia abierta,
Lo que ustedes ven en la pantalla es una nube de palabras que hicimos con los proyectos y los artículos académicos realizados en CENIT en los últimos 10 años. Y ahí se ve claramente cómo la agenda de CENIT vinculada a innovación, a desarrollo, a conocimiento, sigue muy presente, pero que temáticas nuevas en las que venimos trabajando, como es la de recursos naturales y también la de ciencia abierta, empiezan a aparecer como de gran relevancia en nuestra agenda de trabajo. Respecto al equipo, nosotros estamos compuestos tanto por investigadores CONICET, tenemos una gran parte del equipo de trabajo, que son estudiantes doctorales, ya que, como decía, este es un centro también de formación. Somos 26 personas en total y tenemos otra parte de CENIT, está conformada por asistentes y equipo técnico. En términos disciplinares, si bien ha sido siempre un centro dominado por economistas y aún somos la mayoría, nos hemos vuelto cada vez más interdisciplinares, un poco por la agenda que venimos llevando, vinculado a temas de desarrollo y sustentabilidad, y hemos ido incorporando profesionales de otras disciplinas, casi un cuarto de las personas que conforman CENIT hoy son de otras áreas de ciencias sociales, como ciencias políticas, sociología. Más recientemente, hemos incorporado especialistas en ciencias ambientales y en agronomía, vinculados a las temáticas de recursos naturales, que nos exigen la interdisciplinaridad y contar con otro tipo de conocimientos para abordar estas temáticas. En términos de objetivos, justamente hace dos meses, en marzo, hicimos un ejercicio participativo en CENIT, donde replanteamos los objetivos de la institución. Así que, bueno, acá les presento los objetivos como han sido consensuados. Hemos establecido unos 5 objetivos, uno de los cuales tiene que ver con crear conocimiento e integrar conocimiento que sirva para procesos de transformación, seguir una línea de formación de recursos humanos, contribuir al diseño y evaluación de políticas públicas, fomentar el diálogo y generar redes de intercambio de conocimiento. Estos son los objetivos que tiene CENIT hoy. Como parte de estos objetivos, contribuir al conocimiento se manifiesta en la producción académica. En los últimos 10 años en CENIT aumentamos casi el 30% la cantidad de publicaciones académicas en revistas, libros y capítulos en libros. Si tomamos la media de artículos en revistas indexadas por investigador, los investigadores de CENIT publican 8 veces más que la media nacional y 4 veces más que la media en ciencias sociales. Y en particular en recursos naturales se empieza a ver cómo la agenda de investigación empieza a permear en la producción académica. Un 37% de las publicaciones en los últimos 5 años tuvieron que ver con recursos naturales y en el último año casi el 60% de las investigaciones que realizamos estuvieron vinculados a nuestro trabajo en recursos naturales. Por otro lado, un segundo que tengo un delay en la presentación, en términos de colaboración, como decía, otro de los objetivos de CENIT tiene que ver con establecer redes y colaborar. Nosotros tenemos acuerdos institucionales con instituciones, con varias redes institucionales nacionales e internacionales. Podemos destacar STEPS de la Universidad de Sussex, donde tenemos un acuerdo de larga data. Participamos activamente en redes de latinoamericanas como LALIX y tenemos una red de intercambios de estudiantes con la Universidad de Maastricht. En este trabajo colaborativo también permea en nuestra producción académica, cerca de la mitad de las publicaciones y un tercio de los proyectos lo hacemos en colaboración con otras organizaciones e investigadores e investigadoras de otras instituciones. Y de los 32 proyectos que hemos tenido en los últimos cinco años, 19 están vinculados a la Agenda de Recursos Naturales y 7 de estos lo hicimos y trabajamos en colaboración con investigadoras e investigadores de otras instituciones. Respecto a otro de los objetivos que tenemos, que tiene que ver con generar insumos para la política pública, hemos venido trabajando con organismos tanto nacionales como internacionales, CEPAL, IDRC, UNIDO, Banco Mundial, BID, en general insumos para políticas públicas, fundamentalmente en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo productivo. Y otra característica de CENIT, que ha tenido una impronta cada vez mayor en los últimos años, es generar proyectos de investigación-acción. Proyectos de investigación que impacten en el territorio. BioLeft, COACT o STRING son ejemplos de las banderas que hoy tenemos en CENIT de proyectos vigentes que buscan a través de la participación y la intervención en el territorio generar innovaciones sociales hacia procesos de transformación.
No me voy a explayar ahora en cada uno de los proyectos, en nuestra página web, ustedes, si no los conocen, los van a tener detalles de estos. Y bueno, unas últimas palabras referidas a nuestra agenda de recursos naturales y desarrollo. En los últimos 10 años, como decía, venimos intensificando esta línea, tanto los investigadores como los becarios en estos temas. Hemos trabajado en varios sectores, en agricultura, en minería metalífera, tanto en Argentina como en Chile, en minería de litio, en fruticultura, en hidrocarburos. Y aquí nuestro enfoque, básicamente, para trabajar en estos sectores tiene que ver con que una mirada productivista desde el desarrollo productivo no alcanza, que necesitamos una mirada compleja y holística cuando pensamos recursos naturales y desarrollo, que considere mercado, producción, tecnología, sociedad. Si hoy uno quiere abrir un mercado nuevo en el sector de agroalimentos, tiene que no solamente tener en cuenta los temas productivos y tecnológicos, sino cómo se producen, el impacto social, ambiental. Ese es el enfoque que nosotros tenemos, y en ese sentido tenemos grandes expectativas y entusiasmo con este ciclo de seminarios. Creemos que va a ser útil reflexionar con distintas miradas respecto a las tensiones que implica pensar el desarrollo en base a recursos naturales. Bueno, con esto termino y doy la palabra a Carlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Lidia. La verdad que excelente las presentaciones, aprendimos un montón sobre la agenda de trabajo de los centros y además, digamos, quienes nos están escuchando aprendieron también sobre eso. Hago un comentario breve. Quienes estén interesados en conocer más institucionalmente sobre Fundar y sobre la visión sobre alguno de estos temas, pueden entrar a la página de Fundar. Ahí van a encontrar una serie de documentos de trabajo que plantea la visión programática de Fundar, que es una institución mucho más noble, ¿no? Que es CENIT y que es CIEFTI, tiene un año de existencia, venimos trabajando intensamente en ese año, pero tenemos un recorrido más corto. De nuevo, quienes estén interesados en conocer la agenda programática pueden entrar a la página de Fundar y ahí van a encontrar una serie de documentos de trabajo que articulan algunos de los temas que mencionaba al principio. La otra cosa que quiero hacer, y quiero volver a mencionar a las tres personas que vienen participando de estas discusiones, que no están en este momento en este evento, pero que fueron muy, muy importantes, digamos, para armar esta agenda, son Martino Valla, investigador de CONICET y director de CENIT, Juan O'Farrell, coordinador del área de recursos naturales de Fundar, y de nuevo Miguel Lenguiel, que como dijo Carlos, digamos, fue también una cabeza importante, digamos, en el planteo de esta agenda de trabajo. Y finalmente, digamos, con esto, digamos, culminamos la primera parte de esta presentación, la presentación de los centros, los objetivos que nos planteamos con esta actividad. Lo que voy a hacer ahora es darle la palabra a Diana Suárez, que va a coordinar el panel de los dos expositores principales de este evento de apertura. Diana Suárez es vicepresidenta de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, es investigadora del CIEFTI, y es profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Le paso entonces la palabra a Diana, que va a presentar a los expositores del evento de hoy. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor moderar este panel. Tal como presentaban recién, el objetivo de este ciclo es discutir respecto del rol de los recursos naturales y el desarrollo. Y en ese sentido quisiera brevemente presentar la temática que nos convoca en este primer evento, un poco retomar este debate que hay en la literatura respecto de la especialización productiva y exportadora en actividades basadas en recursos naturales, que ha sido históricamente considerado un obstáculo al desarrollo, ¿no? Y en este debate en la literatura, durante los últimos años, con mayor intensidad, se observa miradas que desafían esa postura, miradas entre las que se destacan, desde luego, quienes van a participar en este panel hoy, que, como les decía, desafían esa mirada y argumentan que estas actividades tienen el potencial, tienen la capacidad de generar eslabonamientos productivos en el sistema productivo, catalizar actividades intensivas en conocimiento e introducir procesos de desarrollo genuino. Entonces, este panel se propone debatir esos argumentos a la luz de los desarrollos recientes y los nuevos desafíos que supone para América Latina. Entonces, quisiera iniciar este panel
con dos preguntas que se suponen disparadoras. La primera es: ¿cuáles son los avances en términos del aporte de dichas actividades a la generación de eslabonamientos productivos y escalamientos tecnológicos e innovativos? ¿Y cuáles son las oportunidades y, desde luego, las tensiones y los desafíos que se supone que tendremos que enfrentar para avanzar en esta agenda? Para eso tendremos dos exposiciones, la primera de William Malone y la segunda de Anabel Marín. Y antes de darles la palabra, quisiera presentar brevemente a William. Es economista de la Universidad de Harvard y doctor en economía de la Universidad de California en Berkeley. Es economista jefe para el crecimiento equitativo, las finanzas y las instituciones del Banco Mundial, donde también se desempeñó como economista jefe de comercio y competitividad y líder global en innovación y productividad. Es coautor de varias obras, entre ellas el libro Natural Resources, Neither Course Nor Destiny, de Stanford University Press. Y entre 2011 y 2014 fue profesor visitante en la Universidad de los Andes en Bogotá y trabajó con el gobierno colombiano en temas de innovación y upgrading productivo. William, la pantalla es toda tuya. Muy, muy buenos días y gracias por abrirme este espacio para hablar de este tema tan importante para toda América Latina. Voy a hacer una presentación que ojalá abarca las dos preguntas que hiciste. Voy a empezar hablando un poquito de cuál es la meta final que estamos buscando. Primero quiero decir que lo que voy a presentar está basado en una serie de libros que se llama el World Bank Productivity Project, que hasta ahora tiene 7 volúmenes y son gratis en el web a este sitio. Voy a enfocar mucho en lo que se llama la innovación, la paradoja de la innovación, y un poquito más sobre Productivity Revisited en esta presentación. También hace rato hicimos un libro que se llama De los recursos naturales a la economía de conocimiento. Eso fue hace como 10 años, solo para mostrar que este tema ha sido muy importante para la oficina del economista jefe para América Latina y para el banco en general. Y también se puede encontrarlo en el web sin problema. Entonces, primero, al final de toda nuestra discusión es cómo podemos aumentar la productividad en América Latina. El último año ha sido un desastre, pero aún antes del último año, América Latina se había crecido a un ritmo bastante bajo, con algunos hablando de otra década perdida. Entonces, es una agenda bastante importante para toda la región en cómo aumentar la productividad, que en general cuenta por la mitad del crecimiento en general. Y la productividad es importante para crear buenos trabajos, para aumentar los salarios en el largo plazo, para la reducción de pobreza en general. Ese tema tan obvio que quizás el primer economista Ibn Khaldun de Marruecos en 1377 dijo que la civilización y su bienestar depende de la productividad. Y cuando se escucha eso es como lo que dice Krugman. Hay un rezago aquí en la pantalla. Lo que dice Krugman un par de siglos más tarde es una repetición, que la productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. Entonces, ¿cómo aumentar la productividad y por ende el crecimiento? Es nuestro enfoque principal. ¿De dónde viene este aumento en productividad? Como sabemos en general, pero vale la pena a revisarlo de nuevo, hay como 3 fuentes del crecimiento de productividad. Uno es mejor uso de factores de producción a través de empresas y sectores, es decir, transferir recursos y factores de producción desde empresas no tan productivas hacia sectores y empresas más productivos. Ese es el enfoque de Shane Kleino en la literatura, es bastante conocido. El segundo es mejorar el desempeño dentro de empresas.
lo que se llama el within dimension, dimensión within. Y el tercero es mejorar la calidad de empresas entrando al mercado. Ojalá que tengan mejor productividad que las empresas que están saliendo. Entonces, ¿cuál es lo más importante de estos márgenes o de estas dimensiones? Y la respuesta es que todos son importantes. En Productivity Revisited, Cusolito, que es Argentina, y yo hicimos estos cálculos, y resulta que, por ejemplo, en Chile ahora la mayoría del aumento en productividad viene de nuevas empresas entrando al mercado, y quizás la tercera parte de mejoras dentro de empresas. En Colombia es también importante la entrada de nuevas empresas, pero el between es más importante. Este es la reasignación de factores de producción, es súper importante. Y se ve que en China el within, es decir, mejoras dentro de empresas, es sumamente importante. Entonces, todas las dimensiones son importantes. Entonces, nuestra pregunta de hoy es, dado esas tres dimensiones, ¿cuán importante es lo que produce un país? Y todos sabemos que hay una literatura sobre la maledicción de recursos naturales. Es una literatura que es curioso porque hay muy poca evidencia que es el caso. Es decir, que los ejercicios econométricos indagando si realmente estar más concentrados, especializados en recursos naturales, cómo afecta el crecimiento, son bastante ambiguos hasta positivos. Y es obvio cuando lo piensa. Sin embargo, también hay dos cosas importantes destacar. Primero, hay una gran varianza a través de países. Noruega ha tenido experiencias súper buenas con el petróleo. Nigeria no tanto. Canadá y los Estados han tenido súper buena experiencia con agricultura. Los países de África en general no. Entonces, hay mucha heterogeneidad a través de países y tenemos que entender cuál es esa heterogeneidad y cuál produce, cuáles son los factores que lo producen. La segunda cosa es, en el largo plazo, la diversificación sí parece importante, ¿okay? Entonces, si no es malo tener un sector bastante activo en agricultura, como lo tiene los Estados Unidos, también en largo plazo quiere tener otros sectores, ¿no? No solamente en términos del resilience del país, pero también es entrada y salida, entrada de nuevos sectores más importantes. El tercer margen que estábamos discutiendo es bastante importante. Lo que quiero enfocar en este momento es un poquito de historia, que enfoque más que nada sobre la dimensión within. Esto es su vecino Chile, 1870-1970, y esa es la producción de cobre y su porcentaje del mercado mundial de cobre. Y lo que se ve en que en 1870 Chile era el productor más grande del mundo de cobre, con 40% del mercado. Pero también se nota que acercando 1900, este porcentaje había bajado fuertemente y los chilenos se notaron en esa época que la industria era aplastada. Efectivamente que cobre ya no tenía importancia como locomotora del desarrollo en Chile. Como todos sabemos en este momento, no ha sido el caso en el largo plazo. Después de 1900, empezó a recuperar la producción a niveles muy altos y recuperaron algo del porcentaje del mercado internacional también. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Es el mismo producto. El cobre no ha cambiado en 13.5 mil millones de años desde el Big Bang. ¿Okay? Es completamente homogéneo y no cambia mucho. Es solamente la forma en la cual se produce. Se encuentra, se produce. Entonces, la cosa
que cambió en 1900 fue la introducción de nuevas tecnologías. Y esto hizo toda la diferencia en el largo plazo. Sabemos que hoy día Codelco es una empresa moderna y tecnológicamente avanzada. Pero el punto es que el mismo producto, el mismo recurso natural puede tener resultados en términos de desarrollo completamente distinto. Y quiero darles otro ejemplo de otro país que tenía una trayectoria completamente distinta, los Estados Unidos. Gavin Reid, profesor de Stanford, en un artículo que se llama ¿Puede un país aprender? Respondió sí. Y su ejemplo fue exactamente la industria de cobre en los Estados Unidos en la misma época que estamos hablando de Chile. Es que los Estados Unidos palancó el cobre para armar una red de conocimiento, de aprendizaje. Establecieron universidades especializando en minería, por ejemplo. UC Berkeley fue originalmente una escuela de minería. Columbia School of Mines, Colorado School of Mines. Todos fueron instituciones enfocadas en estudiar todo el conocimiento necesario para la minería. Y desarrollaron habilidades en metalurgia, en la química, que en el largo plazo pusieron la base formaron la base para la diversificación de la economía en nuevas industrias. Y fue exactamente los Estados Unidos con esas nuevas técnicas que entró el mercado chileno en 1900 más o menos y aplicó estas nuevas técnicas a la industria chilena. Otro ejemplo que es menos conocido es Japón. Japón siempre se habla de un milagro de manufactura, electrónica, lo que sea, pero el hecho es que es un milagro basado en recursos naturales. En 1870 fue el segundo más grande exportador de cobre después de Chile, en 1860 más o menos, y la industria de cobre generó algunos zaibatsu, estas mega empresas que tienen, que impulsó el crecimiento de Japón. Voy a destacar solamente tres empresitas que quizás conoces. Sumitomo. Todo el mundo conoce Sumitomo. El banco Sumitomo es un conglomerado inmenso que tiene áreas de la banca, tiene electrónica y tiene todavía minería. Empezó como una empresa de minería de cobre y Masutomo Sumitomo se conoce como el padre de cobre en Japón. Y esta empresa aplicó las nuevas tecnologías del oeste al smelting, no sé cuál es la palabra en castellano, pero al smelting y otra forma de procesar el cobre. Y exactamente usaron el cobre para armar un super zaibatsu, que es una de las empresas más grandes del mundo hoy día. Hitachi, lo conocemos como una empresa electrónica, pero empezó como una empresa de cobre. Empezó como una subempresa manufacturando motores eléctricos para la mina, pero en el largo plazo diversificaron Hitachi en no solo la minería, pero obviamente en la empresa que es hoy día. La tercera empresa, Furukawa, que es menos conocido, pero es uno de los zaibatsu más grandes de Japón hoy día. Ichibe Furukawa fue el rey de cobre. Furukawa hoy día es uno de los zaibatsu más importantes de Japón. Dentro de Furukawa generaron algo que se llama Fujitsu, que es la empresa de información y computadores, la cuarta más grande en el mundo hoy día. El bottom line, okay, es que mucho del impulso para el crecimiento y la diversificación de la economía japonesa fue basado exactamente en cobre, igual que Chile, igual que los Estados Unidos, y la diversificación, como los Estados Unidos, lo hicieron con base de cobre. Entonces, es exactamente mi punto, es que tenemos que entender ¿cuál era la diferencia
entre los Estados Unidos y Japón, por un lado, y Chile y realmente el resto de Latinoamérica, porque se encuentra que todos los latinos estaban vendiendo sus minas a extranjeros exactamente en este momento. Y creo que este gráfico, primero, lo que se saca de esta experiencia es que, obviamente, no es si se produce cobre o no se produce cobre, es cómo lo produce. Eso se puede decir en cualquier recurso natural o cualquier bien. Los brasileños fueron expertos en produciendo computadores en una forma súper mal. Entonces se puede producir cosas en una forma muy que aumenta la productividad y la diversificación o no. Tenemos que entender exactamente cómo hacerlo. Obviamente hay otros ejemplares de éxito en recursos naturales como Australia, los Estados Unidos, Canadá, Suecia y Finlandia. Ambos empezaron como exportadores de productos forestales a Europa. Nokia, otra empresa de electrónica, empezó como una empresa de productos forestales. Entonces se encuentra en muchos países exactamente esa trayectoria, que no es si su empresa es en cobre o en productos forestales, es cómo estás produciendo cosas. No quiero gastar mucho tiempo en esta lámina, pero solo para decir que los argentinos ya lo saben. Quiero detalle en 1985 dijo exactamente eso, que la diferencia en cómo dos países o tres países, como los Estados Unidos y Canadá, cómo su desarrollo progresó después de alcanzar el fin de la frontera, digamos, fue que Canadá y los Estados Unidos cambiaron a una fuente de crecimiento basado en innovación, mientras en los países de América Latina enfocaron más en colusión y menos en innovación, y eso limitó su senda de crecimiento. Este gráfico te muestra un poquito por qué este pasó. Es un gráfico para mí súper importante para explicar por qué Argentina, Chile, el sur de los Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y Suecia tenían más o menos el mismo ingreso per cápita en 1900, pero hoy día obviamente no es el caso. Entonces por el eje X tenemos PIB per cápita y por el eje Y que tenemos el número de ingenieros generado por el país, es decir, en universidades locales, por 100.000 trabajadores. Y lo que se ve de inmediato es que Suecia, la gran diferencia es que Suecia y Dinamarca tenían más o menos 100 ingenieros por 100.000 trabajadores, más o menos el nivel de los Estados Unidos y Francia y Inglaterra son aún más alto. Chile y Argentina tenían más o menos 10, 15, como el resto de América Latina. El hecho de si uno interpreta eso como preparación para la segunda revolución industrial, América Latina entró a esta época completamente desarmada, sin la capacidad técnica para absorber nuevas tecnologías y para exactamente hacer, por ejemplo, con el cobre, lo que hizo los Estados Unidos. No pudo hacer Chile lo que hizo los Estados Unidos o Japón, por ese lado, porque Chile no tenía exactamente casi nada de capacidad técnica. Y sabemos... Otro gráfico que no voy a gastar mucho tiempo que demuestra que estas cifras sobre ingenieros por 100.000 trabajadores corresponden estrechamente a la tasa de adopción de nuevas tecnologías en esa época. Si es tan importante esta capacidad técnica, ¿por qué América Latina invierte tan poco en innovación? Y esto se encuentra no solamente en I+D, pero en casi todas las dimensiones de innovación. Es una pregunta, porque obviamente lo que estoy diciendo, que la diferencia en el desempeño de la industria de cobre y de cualquier otra industria, tenía mucho que ver con
la combinación con nuevas tecnologías y conocimiento, ¿no? Y entonces, ¿por qué América Latina está invirtiendo tan poco? Y eso es especialmente problemático como pregunta cuando se da cuenta que los retornos a I+D, por ejemplo, deben ser sumamente altos. Como sabemos de Schumpeter, lo más distante un país es de la frontera, son las ganancias que se puede hacer con ketchup, ¿no? Con adoptando tecnologías que ya existen en los países a la frontera y trayéndolo a Argentina. En un artículo por Griffith, Redding y Van Rienen en 2004, estimaron que los retornos del I+D en los Estados Unidos son más o menos 57%, en UK, que es un poquito más lejos de la frontera, 77%, Italia, 88%. Esas son tasas sumamente altas, pero se encuentran muy altas también en estudios de agricultura en muchas partes del mundo, por ejemplo, pues es más industria acá. Pero la pregunta es, ok, seguimos un poquito más. Corea, Malasia, Argentina son aún más lejos de la frontera. ¿Cuál sería el retorno de I+D si extrapolamos linealmente? El retorno es más o menos 200%, 300%. Es decir, que tenemos que cerrar todos los otros ministerios y poner todo el presupuesto de Argentina en el Ministerio de Innovación o de una de las organizaciones que abrieron la conferencia. Obviamente, hay algo que no cuadra acá, porque ningún ministerio en América Latina está haciendo eso, concentrando todos sus recursos en innovación. Debe ser algo más pasando. Y lo que está pasando, a mi juicio, es que el retorno no es exactamente como lo estamos estimando. Aquí tenemos un gráfico estimado por Edwin Goñi y yo hace rato. Por el eje X tenemos la distancia de la frontera tecnológica y se encuentra que saliendo de la frontera se ve exactamente lo que encontraron Griffith, Fering y Van Rienen y lo que previó Schumpeter. El retorno va aumentando con la capacidad de adoptar tecnologías ya existentes de la frontera, pero resulta que después de cierto punto va bajando. En ciertos países de América Latina, de África, por ejemplo, los retornos ahí más de se ve casi negativo. Ok, entonces, ¿qué saco de este gráfico? Que probablemente hay algo más que nos falta, que las empresas, cuando miran la idea de invertir en I+D, se dicen, mira, probablemente no voy a recibir 200%. En realidad, quizá ni 10%. Porque hay otras cosas que hay que tener en nuestro ecosistema que me van a inhibir, que no me van a permitir sacar la ganancia prevista. Entonces, y aquí tengo el gráfico más feo de la presentación, pero para mí es sumamente importante. Es como veo el Sistema Nacional de Innovación en países en vías de desarrollo. En general, pensamos que okay, la innovación tiene algunas fallas de mercado, entonces necesitan patentes, subsidios, y bueno, pues en Suecia ese es exactamente el caso, en los Estados Unidos es exactamente el caso. En otros países la cosa es más complicada. Si empezamos al lado derecho, tenemos la oferta. Y aquí es donde se enfoca muchas veces en países. Por ejemplo, ok, tenemos que tener más capital humano, tenemos que tener una estructura de ciencia, instituciones de ciencia y tecnología, tenemos que estar enchufados en el sistema de innovación internacional. Todo eso sí es absolutamente clave. Tiene que ser muy integrado con el sector privado, que muchas veces no pasa, pero eso sí es clave. Y cuando voy a por ejemplo, Vietnam, y les pregunto, oye, ¿cuál es su política de innovación? Me hablan exactamente del laboratorio de microelectrónica en la Universidad de Hanoi. Perfecto. Listo. Excelente. Importante. Pero regresamos al otro lado del gráfico, a la demanda. Es que hay que tener empresas que quieren acumular conocimiento, es decir, innovar. ¿Okay?
Y hay muchas razones que las empresas no quieren o no pueden. Entonces, por ejemplo, ¿cómo son los incentivos de acumular o conocimiento o cualquier otro factor de producción? Sabemos, por ejemplo, que las empresas de América Latina son mucho más pequeñas después de 20 años que en los Estados Unidos o Inglaterra. Ese otro paper de Shane Kleene, ¿no? Entonces, no, entonces, eso refleja que no están acumulando capital físico, pero también sabemos de las cifras que no están acumulando capital de conocimiento tampoco. ¿Por qué puede ser? Pues mucha inestabilidad macro es importante, ¿no? Si voy a hacer una inversión de 20 años o 10 años, me gustaría saber más o menos cómo va la economía. La estructura de competición dentro del país. Vamos a regresar a ese tema, pero me acuerdo que la primera vez que llegué en Buenos Aires, en 1988, la mayoría de carros son como Ford Falcones de 1968. Yo tuve uno de esos carros como joven. Fue un carro excelente en 1968, pero no en 1988. Entonces, ¿por qué Ford podía seguir armando este carro en 1988? Fue exactamente porque no habían otras presiones de competición. Obviamente, tener un régimen de comercio abierto donde puedo explotar la escala, y puedo tener acceso a insumos del primero, es importante. Pero también, en adición a los incentivos, hay la capacidad, es el problema de las capacidades de las empresas. ¿Tienen las capacidades de armar un proyecto de innovación? ¿Tienen la capacidad de implementarlo? En general, en nuestros países, como vamos a ver, no es tan claro. En medio de todo son las barreras de acumulación de todo tipo. Si no hay crédito, las empresas, si quieren expandir, no van a ser capaces de acumular ni capital físico ni capital de conocimiento, es decir, innovación. Entonces, es completamente posible que nuestro problema en América Latina con bajos niveles de I+D, por ejemplo, no tiene nada que ver con las fallas de mercado que se pegan a temas de conocimiento. Puede ser que hay barreras a cualquier clase de acumulación. Entonces, cuando miramos por qué nuestras empresas no están innovando, por qué no son más innovadoras, tenemos que mirar no solamente las cosas que miran los suecos, tenemos que mirar toda esta pantalla para entender las barreras que están enfrentando y que afecta la tasa de retorno que pueden esperar, honestamente. Entonces, okay, ese es el fin de mi gráfico más feo. Entonces, quiero hablar, no sé cómo voy de tiempo, pero quiero hablar un poquito de las capacidades de empresas, innovación y la competencia. No, voy a pasar a la próxima. La mía porque estoy comiendo todo el oxígeno. Eso es un gráfico sacado del World Management Survey, la encuesta de gerencia mundial de Stanford, MIT y Harvard, donde arman encuestas, encuestas telefónicas a empresas para evaluar la calidad de la empresarialidad en varios países. Y como se ve, hay una relación fuerte con PIB per cápita. Entonces, no sé qué dirección es la causalidad en este gráfico, pero hay algo importante acá. Por ejemplo, se encuentra que la Argentina y América Latina en general, con la excepción de México, es más o menos al nivel, un poquito por encima de India, por ejemplo, y un poquito por debajo de China. Y Colombia, por ejemplo, es por debajo de Kenia, un hecho que no les gusta saber. Pero el punto es que nuestros gerentes en nuestras empresas grandes, esos no son micros, esos son empresas serias, no son excelentes. Y cuando estaba hablando con los pymes en Colombia, como 30 pymes, haciendo entrevistas con ellos y cómo están enfrentando la competencia de China, lo que se ve es que la gran mayoría no tienen la capacidad de armar una estrategia para enfrentar la nueva competencia de China, por ejemplo. Por ejemplo, ni hablar de armar un proyecto de 10 años de I+D. Entonces,
estamos enfrentados y tenemos un problema de las capacidades de nuestros empresarios. Y eso es, todo el mundo sabe. El Banco Mundial ya está hablando de hablar de esto, pero, por ejemplo, los japoneses sabían perfectamente. Durante la Segunda Guerra Mundial estaban armando el famoso avión cero en los livings de toda su gente porque no habían fábricas suficientes para manufacturarlo. Entonces, pasaron a todos los living rooms de donde están armando partes para el avión, para asegurar que la calidad y que la propiedad de producción era decente. Y después de la Segunda Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, armaron por lo menos 4 organizaciones. Son más o menos privados todo. En general, el gobierno no da subsidios al Japan Productivity Center, por ejemplo, pero en general son privados. Y esas organizaciones enfocan exactamente en la eficiencia, la propiedad, la calidad del producto, y todo pasó dentro de en el contexto de lo que se llama el Japanese Productivity Movement, que intentó precisamente mejorar la forma en que están produciendo todo, desde la industria de cobre a la industria de aviones y automóviles. Pero es exactamente ese tema, que tenemos que producir en una forma mejor lo que estamos haciendo antes y si queremos crecer. Singapur se encontró, eso es importante, en los 90, que después de una década de subsidiar multinacionales para entrar al mercado singapuriano, es que no habían vínculos a las empresas locales. Las empresas locales se quedaban en la época jurásica. Entonces contrataron al Japanese Productivity Center para armar exactamente un movimiento de productividad para Singapur. Armaron algo que se llama SISPRING, que es más o menos el Japanese Productivity Center en esteroides, exactamente para mejorar la calidad de las empresas. Porque sin empresas con la capacidad de ver oportunidades, de identificar tecnologías que pueden mejorar la productividad, o empresas que ya no existen, pero sí podían ver posibilidades, oportunidades, e identificar nuevas tecnologías, podrían entrar al mercado. Sin eso, no hay posibilidad de aumentar la productividad ni diversificar. ¿Funciona esa clase de intervención? Ese estudio por Nick Bloom y varios otros hace una década, un poquito más, en India, mirando la industria textilera en India, contrataron la consultoría, la asesoría Accenture para mejorar la calidad de la gerencia, exactamente, prácticas en esas empresas, y se encuentra que en las empresas que recibieron este tratamiento, la asesoría, aumentaron su productividad de 11% en un año, que fue más que suficiente para cubrir los gastos para contratar a Accenture. Es un montón, 11% en un año. Entonces, la pregunta vuelve a ser, ¿por qué si los retornos de invertir en esa clase de asesoría rinde tanto porque las empresas no lo hacen por sí mismos? Y la respuesta es que no saben lo que no saben. Aquí lo que tenemos por el eje X es el promedio de su calificación de prácticas de gerencia del World Management Survey, y por el eje X es su autopercepción de cuán buenos son. Y como seres humanos, todos creemos que somos mejores que somos. Listo, esos somos seres humanos. Sin embargo, lo que se encuentra es que lo mejor que es como empresario, lo más realista eres. Es decir, que tú sabes cuán bueno soy, cuáles son mis fallas. Pero en Brasil, olvídelo. Eres muy mal, pero crees que es excelente. Entonces, si es el caso, no hay chance que vas a buscar asesoría para mejorar, porque ya estás súper. Entonces, hay una fuerte asimetría de información
donde hay un papel para el gobierno a resolver, exactamente como lo hicieron en Japón, en Singapur, en Escocia, en los Estados Unidos. Entonces tenemos que pensar en eso como un complemento importante a lo que cualquier industria donde producimos, pero también a la innovación, que tener todas las instituciones de I más D y todo eso, pero sin un sector empresarial que puede darse cuenta del valor de una nueva idea, no tenemos chance. Nos falta un eslabón en la cadena desde la innovación hacia la productividad. Rápidamente, una cosita más. Eso es un gráfico de qué porcentaje de graduados del nivel terciario en el mundo estudian en los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos? Porque tengo datos sobre los Estados Unidos. Podría ser Alemania, no me importa. Pero el punto que quiero hacer es que los milagros de Asia tienen muy altos niveles de estudio extranjera. ¿Y por qué? Porque es una forma de identificar nuevas ideas. Es una forma de armar redes financieros, de conocimiento, lo que sea. Y después se vuelve a Taiwán, se arma una industria de microchips y listo, se desarrolla. Y América en este aspecto es súper ensimismado. México manda más que cualquier otro país de América Latina, pero Vietnam manda mucho más. Entonces, otra dimensión de esta visión empresarial que tenemos que afectar. Ok, quiero terminar con un par de láminas sobre competición. Yo sé que estoy comiendo todo el oxígeno, pero eso sí es importante. Creo que la competencia es clave para la innovación. ¿Estamos bien? Ok, entonces termino rápidamente. El único punto que quiero hacer es sin competencia no hay por qué los países que quieren aumentar su productividad. Y América Latina en general, como se ve este gráfico a la derecha, tiene altos niveles de concentración. Entonces, aumentar la competencia es absolutamente clave. Paso. Y ya. Ok, gracias. Muchas gracias, William. Un placer escucharte. Aprovecho para volver a una de las cuestiones que se están diciendo en el chat. Bienvenidos, bienvenidas a quienes nos siguen por YouTube. Desde luego, como es habitual ya en estos casos, pueden dejar sus preguntas allí. Al final de las presentaciones levantaré esas preguntas y tendremos una ronda de respuestas con él y la panelista. Dicho esto, antes de dar la pantalla a Anabel, la presento, a quien también agradezco su participación. Anabel es senior en políticas de ciencia, tecnología e innovación. Es líder del Hub Business, Market and State en el Institute of Development Studies, University of Sussex. Integra el Consejo Asesor del Centro de Investigaciones para la Transformación, el CENIT, asociado a la Escuela de Economía y Negocios de UNSAM y es miembro del CONICET. Anabel dirige la iniciativa de Semillas Abiertas BioLEF y preside la Global Coalition of Open Source Seed Initiative. Es licenciada en Economía en la Universidad Nacional de Córdoba, máster en Desarrollo de la Universidad Nacional de General Sarmiento y doctor en Estudios de Política de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Sussex, del ESPRU. Muchas gracias, Anabel. La pantalla toda tuya. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y, bueno, también la presentación súper interesante que acabamos de escuchar. Y también, bueno, agradecer la iniciativa. Me parece que este es un momento excelente como para empezar a discutir de nuevo este tema, tomando un poco los aprendizajes que hemos hecho en los últimos 10 a 15 años, cuando empezó a tomar fuerza la discusión sobre estos temas, bueno, particularmente en todas partes, pero particularmente en América Latina, sobre, bueno, cómo usar las industrias de recursos naturales para
disparar procesos de innovación y diversificación y desarrollo tecnológico. Yo voy a tener un poco de delay. Okay. La literatura de innovación, lamentablemente, por mucho tiempo tuvo abandonado el tema de la innovación asociada a recursos naturales, con esta idea que predominaba de que estas son industrias con bajo dinamismo tecnológico, bajo utilización de conocimiento y escasos vínculos con otros sectores. Cuando nosotros, si revisamos la literatura de innovación por más de 20 años, que fue donde más se hicieron estudios, sobre todo en los países en desarrollo, lo que vemos es que prácticamente no había estudios que tomaran el tema de la innovación en recursos naturales y los temas de diversificación asociada a recursos naturales. Menos del 5% de los estudios, esto es una revisión de las revistas más importantes de innovación, tomaban el tema de recursos naturales, y dentro de ese porcentaje tan bajo, la mayoría es en temas de energía. Con lo cual, este es un sector muy abandonado por la literatura por mucho tiempo, y esto, la implicancia de esto ha sido también muy poca, entonces, evidencia que sirva para hacer policy, y entonces también una pobreza desde el lado de las políticas específicamente abocadas a este tema muy importante, que en una gran parte en América Latina por mucho tiempo se centraron fundamentalmente en los sectores considerados high tech o de alta tecnología o de mayor dinamismo, y utilizando solamente los recursos naturales para financiar la expansión en estos sectores. Pero, bueno, esto un poco apoyada en una visión muy difundida dentro de la literatura de desarrollo económico, de la baja capacidad de estos sectores para generar procesos, sobre todo de vinculación con otros sectores. Pero cuando miramos la canasta exportadora de los países de América Latina, y esto muestra la situación comparando el año 1996 con 2016, es decir, 20 años, lo que vemos es que, y aún a pesar de todas estas políticas orientadas a financiar otros sectores, el peso de las industrias de recursos naturales en la canasta exportadora de la mayoría de los países de América Latina o se mantuvo más o menos estable o incluso aumentó en algunos países. Entonces, esto hizo que muchos investigadoras nos empezáramos a preguntar entonces más seriamente cómo utilizar las industrias de recursos naturales para impulsar otros sectores intensivos en el uso de conocimiento y nuevas tecnologías, ¿no? Ya pensando en los sectores de recursos naturales como meros financiadores de las otras actividades, sino como plataformas de desarrollo de otras actividades y tecnologías a partir de la generación de vínculos. Esto, de alguna manera, respondió, o sea, esta atención que se le empezó a prestar a este tema con más intensidad hace unos 15, 20 años, respondió un poco a una evidencia que ya estaba señalando, más allá de las experiencias que de países que, pero sobre todo desarrollados, que transitaron un camino en donde se utilizaron los recursos naturales para desarrollar otros sectores. Lo que nosotros empezamos a ver también fue bastante evidencia mostrando, por un lado, que estas industrias estaban abriendo más a vínculos con otros sectores, mayores niveles de subcontratación y también mayor uso y generación de nuevos conocimientos y, sobre todo, de conocimientos asociados a lo que son las nuevas tecnologías o las tecnologías que están en el centro de la revolución tecnológica que estamos viendo en la actualidad, en donde las tecnologías de la información han cumplido y están cumpliendo un papel muy importante, pero también ahora hay cada vez más la biotecnología, los nuevos materiales. Estas son todas tecnologías muy asociadas al uso de recursos, y entonces empezó como a, en ese contexto, tratar de entender entonces si en esta nueva situación con industrias de recursos naturales que utilizan más
nuevo conocimiento y nuevas tecnologías, habría más posibilidades y más oportunidades para vincular con empresas desarrolladoras, que se llaman las empresas Knowledge Intensive Service, y, o sea, las que generan servicios de conocimiento y también manufacturas intensivas en conocimiento. A partir de estas discusiones, empezaron en los últimos 10, 15 años a haber muchos estudios en América Latina, más de tipo sectorial, entonces tratando de responder esta pregunta en sectores específicos. Se estudió mucho el sector de minería, el sector de agricultura y el sector de petróleo, pero también, por ejemplo, el sector de salmón, el sector de forestal. O sea, ha habido como un número grande de estudios, muchos de los cuales yo he estado involucrada, pero no todos. Se han hecho muchos estudios de tipo también en otros países. Y yo lo que quiero hacer un poco en esta presentación es resumir lo que yo considero son tres aprendizajes muy importantes en relación a estos estudios que hemos venido haciendo, estudios sectoriales de diversificación productiva a partir de industrias de recursos naturales a través del desarrollo de proveedores. Tres aprendizajes importantes que me parece que vale la pena discutir. El primero tiene que ver con las ventanas de oportunidad para entrar como proveedor a las industrias de recursos naturales. Es decir, creo que es muy importante, después de haber estudiado varias de las industrias y varios de los sectores y la experiencia de varias empresas que lograron entrar, un poco tratar de entender cuáles son los espacios a partir de los cuales estas empresas pudieron entrar, sobre todo teniendo en cuenta que estos son sectores altamente concentrados, o sea, los sectores clientes de recursos naturales, a excepción del sector agrícola, que tiene sus particularidades, son sectores con mucha concentración, con grandes compradores, con mucho poder de mercado, donde es muy difícil entrar como empresa proveedora, sobre todo en los países en desarrollo, cuando estas empresas productoras de recursos ya vienen con sus grandes proveedores globales, pero además también porque el primer anillo de proveedores también está muy concentrado. Entonces, entender cómo entrar a estas industrias es muy importante. Quiero como reflexionar un poco en relación a los casos que estudiamos y nosotros, cuáles son esas ventanas de oportunidad. La segunda área de aprendizaje que me parece súper importante y que se vincula bastante con algunas de las cosas que mencionó lo que se mencionaron en la presentación anterior, tiene que ver con cuáles son las capacidades específicas complementarias a las tecnológicas que ya hemos venido estudiando mucho en la literatura de innovación, las tecnológicas, gastos de investigación y desarrollo, skill, maquinaria, etcétera. ¿Qué es lo que se necesita complementariamente? ¿Qué se necesita además para poder expandirse y, sobrevivir y expandirse una vez que se entra en estos sectores de recursos naturales, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de concentración alto que hay en el primer anillo de proveedores? Esto muestra un poco la concentración, por ejemplo, en algunos de los sectores más importantes de provisión de recursos naturales para Argentina, como el de semilla, agricultura, maquinaria agrícola y, por ejemplo, equipamiento para la minería, pero algo similar pasa si uno toma equipamiento para el petróleo. Estos son, en el primer anillo, son sectores sumamente concentrados donde tenemos 3, 4, 5 empresas que dominan los mercados globales. Entonces, pensar la entrada de empresas de países en desarrollo como proveedores a estos sectores como un vehículo para la diversificación requiere pensar cuáles son las ventanas de oportunidad de entrada en estos sectores. La tercera área de aprendizaje que me parece importante con la que quiero terminar la presentación tiene que ver con los nuevos desafíos de la política tecnológica y productiva asociada a recursos naturales en las condiciones que estamos viviendo en el mundo hoy y también con las particularidades del caso argentino. Entonces, el primer punto, el tema de las barreras de entrada, acá es un tema que me parece importante remarcar porque gran parte de la literatura gran parte de la literatura que ha tomado estos temas cuando uno empieza a trabajar el tema de proveedores es la literatura sobre las cadenas globales de valor. Y esta literatura enfatiza mucho el rol
de los clientes, de los grandes compradores y sus políticas de compra y sus políticas hacia los proveedores como un vehículo para el upgrading, o sea, para la entrada de firmas de países en desarrollo y para el upgrading de las capacidades de estas firmas. Pero obviamente cuando uno empieza a estudiar estos sectores, encuentra en gran medida que estos sectores son sectores donde hay mucha concentración, los clientes en general hacen en la mayor parte abuso de poder de mercado, entonces existe una enorme asimetría de información, ya vienen con sus grandes clientes, no abren a nivel local sus demandas ni la información que se requiere para que puedan entrar proveedores, también no usan contrato, bueno, y esto es como la norma. Entonces, cuando uno ve esto, en la mayoría de los estudios se queda pensando, bueno, esto uno lo puede escribir, pero no parece ser muy útil a la hora de pensar políticas porque, de todas maneras, es muy difícil afectar las conductas de las firmas globales, aunque se pueda. Pero, entonces, el otro aspecto que empezamos nosotros a explorar un poco más es tratar de entender cuáles son las ventanas de oportunidad más tecnológicas y de mercado que las empresas estaban utilizando para entrar en esos sectores a pesar de estas restricciones desde el lado de la demanda. Y acá nosotros identificamos tres maneras en las cuales las empresas domésticas, en el caso, esto está basado en casos de estudio de Argentina, de Chile, de Argentina en el sector agrícola, en el sector petrolero y en el sector de minería, en el caso de Chile, en el sector de minería, en el caso de Brasil, también en el sector de minería y agrícola. Y acá nosotros lo que empezamos a ver entonces es que muchos de los proveedores que entraron y que lograron entrar lo hicieron porque aprovechando ventajas de localización, estar cerca de los grandes productores de recursos naturales da una ventaja porque de alguna manera estar cerca implica que se puede dar soluciones rápidas a los problemas y que también estos productores, al estar próximos y al ser de menor escala en general que los grandes globales, también son más flexibles. Pero bueno, esta es la ventaja como menos de alguna manera prometedora. Las otras dos que encontramos interesantes, una son las necesidades, una es la necesidad que los productores de recursos naturales tienen en general de adaptación, de que las soluciones tecnológicas para los procesos de extracción o de producción de los recursos están adaptadas a las características de los recursos naturales de los países donde se lleva adelante la actividad. Y esta yo diría que es la ventana de oportunidad que más han aprovechado las empresas de los países de América Latina que han logrado entrar en estos sectores para insertarse como proveedores. Y ahí tenemos multiplicidad de casos muy interesantes para describir. Y después la tercera es la más corriente que nos pegaría de manual de la literatura de innovación, que es en base al aprovechamiento de nuevo conocimiento o nuevas tecnologías para proveer nuevas soluciones. En el tema de adaptación, como les decía, hay múltiples ejemplos y muchos muy interesantes. Uno que me parece es muy descriptivo del significado del aprovechamiento de esta posibilidad. Tiene que ver, por ejemplo, con los sistemas de transmisión de las maquinarias autopropulsadas. La gran parte, Argentina tiene una industria de maquinaria agrícola bastante desarrollada, como todos sabemos, que tiene problemas para insertarse internacionalmente, pero que a nivel doméstico, de alguna manera, ha logrado una participación bastante significativa en el mercado y tiene que ver en gran medida con esta adaptación que han hecho los productores domésticos a las especificidades locales y esta es una. Argentina, la pampa es flat, o sea, no tiene, como en otros países, no tiene necesidad de la tecnología 4x4, entonces la mayoría de los productores nacionales utilizan esta tecnología 4x2 que es más eficiente, utiliza menos energía y de esta manera se convierte en atractivo para los productores locales. Pero como esto, la verdad que hay muchos ejemplos, este solamente es uno ilustrando, esto es una empresa argentina que hace justamente fumigadores y que justamente tiene esta tecnología, pero bueno, toda la mayoría la tienen. La otra es esta empresa que se llama Metal Flor, que tiene, es del mismo estilo. Tomé este ejemplo para la tercera, digamos, ventana de oportunidad que tiene que ver con el aprovechamiento del nuevo conocimiento y las nuevas tecnologías, que es la empresa Bioceres, porque es algo que
Por un lado, me permite ir al segundo punto que quiero remarcar, pero además también porque se está discutiendo en Argentina en este momento. Esta es una empresa que logró entrar al mercado agrícola de alguna manera, se puede decir como proveedor, desarrollando eventos biotecnológicos, eventos transgénicos. Está muy ligada a universidades e institutos públicos, altamente financiada por el sector público. Está en el negocio de eventos patentables y tiene bastantes, varias patentes hechas. La más famosa, que ahora está en discusión justamente en Argentina, es una que tiene que ver con otorgar a las variedades resistencia a la sequía. Pero bueno, mirada desde el punto de vista tecnológico, puede decirse que es una empresa exitosa, que ha logrado entrar con un desarrollo basado en avances de conocimiento de la biología molecular, pero y que ha logrado, de alguna manera, por ejemplo, licenciar esa tecnología y ha venido llamando mucha la atención de los mercados financieros en el último tiempo, pero que le ha costado enormemente llegar a capturar el mercado con variedades que tengan la tecnología, que tengan esta tecnología. Y entonces esto me lleva al segundo punto que quiero discutir de aprendizaje, que tiene que ver con las capacidades que se requieren más allá de las tecnológicas para poder sacarle beneficios a estas innovaciones y que tiene que ver con lo que se discutió antes de la rentabilidad de las inversiones en investigación y desarrollo. Porque evidentemente lo que nosotros aprendimos después de estudiar muchas de estas empresas, las más innovativas en el caso de Argentina, de Brasil y Chile, es que estas empresas, muchas de estas empresas, en verdad, son empresas que han invertido mucho en investigación y desarrollo, que han logrado desarrollos tecnológicos muy interesantes, con gran potencial de mercado, pero que les cuesta capturar la renta de esas inversiones. Y acá, nosotros lo que quiero remarcar son dos cuestiones importantes en relación a cuáles, en relación a estas capacidades complementarias que necesitan no solo las empresas, sino también las instituciones públicas que van a regular y que de alguna manera son las que permiten, facilitan o dificultan la capacidad de las empresas de capturar esa renta de información, perdón, de la innovación. Dos tipos de capacidades que me parecen muy importantes son unas que son las capacidades para defender o, digamos, militar las nuevas soluciones y las tecnologías, en general, asociado a recursos naturales y sobre todo, utilizando nuevas tecnologías y nuevo conocimiento, las empresas tienen que dar batallas regulatorias, tienen que pasar normativas de bioseguridad, tienen que dar batallas legales, tienen que dar batallas sociales porque tienen que instalar sus tecnologías y sus soluciones y tienen que negociar con otras empresas. Y el tipo de capacidades que las empresas necesitan desarrollar para poder, de alguna manera, llamémosle, militar sus tecnologías, en general no es algo que la literatura de innovación haya estudiado mucho, con un énfasis excesivo probablemente en los temas de investigación y desarrollo. Y esto nos parece algo muy importante a remarcar. El otro tiene que ver con las capacidades también, de nuevo, cuando estamos hablando de nuevas tecnologías y nuevas áreas de conocimiento, nuevos tipos de soluciones, de identificar trayectorias, alternativas y posibles y direccionar los esfuerzos de innovación y los gastos desde el punto de vista del sector privado, pero también del sector público, en direcciones que permitan mayor captura de renta. Entonces, voy a ilustrar un poquito estos dos puntos con ejemplos, de nuevo, del sector de semillas. Entonces, volviendo al caso de Bioceres, está ahora en discusión en Argentina el tema, esta resistencia a sequía que desarrolló bueno, un equipo de investigación que luego se asoció a Bioceres, que después esta empresa ha venido tratando de empujar en los últimos años. Esta es una tecnología que se patentó hace bastante tiempo, en el 2004, pero entonces lo que nosotros venimos viendo es que a la empresa le ha costado bastante, de alguna manera, lograr que esa tecnología alcance el mercado y esté realmente en variedades que se estén vendiendo en el mercado en Argentina y en otros países, que es lo que le permitiría captar la mayor parte de las rentas, como hacen las empresas que desarrollan eventos biotecnológicos, las grandes globales.
Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué le ha costado tanto? Y de alguna manera tiene que ver con estas capacidades de las que mencioné antes, que son capacidades, porque justamente, bueno, en primer lugar, hubo mucho esfuerzo y muchos recursos que se tuvieron que dedicar al tema del patentamiento. Esto es algo que la mayoría de los investigadores que están haciendo innovaciones o soluciones de punta lo saben. Por otro lado, está todo el tema de las regulaciones de bioseguridad. Bueno, estuvo mucho tiempo para ser aprobado en CONAVIA, en Argentina, aun que esta institución había como digamos, una predisposición a que esta tecnología se aprobara, porque es una tecnología que se desarrolló por equipos de investigación nacionales, etcétera. De todas maneras, llevó muchísimo tiempo que se aprobara, que la CONAVIA liberara el evento, y ahora lo que se está enfrentando es una situación en la cual, ya liberado el evento, la gran batalla que se está dando viene por el lado de que sea aceptada socialmente, bueno, en Argentina, pero no solamente en Argentina, sino también en otros países, lo cual también repercute que las agencias regulatorias lo aprueben o no. Entonces, digo, lo que esto muestra, de alguna manera, es que es muy importante entender qué tipo de capacidades son necesarias, más allá de las tecnológicas, para que tanto empresas como instituciones públicas que están promoviendo nuevos desarrollos y nuevas tecnologías asociadas a recursos naturales en áreas que en general, cuando estamos hablando de recursos naturales, son áreas controversiales, en donde hay disputas, donde hay temas de bioseguridad, donde es necesario generar nuevas regulaciones, nuevas narrativas. Bueno, ¿qué se requiere? ¿Qué tienen que hacer los estados y qué tienen que hacer las empresas para hacerlo? Me parece un tema fundamental en estos sectores y que nosotros deberíamos tratar de entender muchísimo más. Y para el segundo tema, es el tema de la direccionalidad, el tema de las capacidades en relación a identificar trayectorias posibles y dónde poner los fondos, tanto privados como públicos, que son todas cosas que tienen que ver justamente con lo que se mencionó en la presentación anterior sobre el management, digamos, el gerenciamiento y cómo, porque no solamente se trata de decidir cuánto invertir en tecnología, sino en dónde invertir, en qué tecnología. Y cuando tenemos áreas nuevas de desarrollo, como muchas de las que están vinculadas a recursos naturales, en las que estamos interesados, hay siempre como preguntas hacia dónde. Y acá quiero usar de nuevo para ilustrar el ejemplo de una empresa argentina, que es la empresa Don Mario, que es una empresa que también está en el mercado de semillas, pero que ha utilizado o ha seguido una trayectoria completamente diferente a la de Bioceres. Utiliza herramientas de la biotecnología avanzada, de la misma manera que Bioceres, pero no se dedicó al desarrollo de eventos transgénicos, sino al desarrollo de variedades con nuevas características que incorporan eventos transgénicos desarrollados por otras empresas, pero muchas otras innovaciones también desarrolladas con otras tecnologías. Entonces, estas tecnologías no se patentan y esta es una decisión que la empresa tomó conscientemente porque le parecía que iba a ser muy difícil competir en el mercado de los genes, dada la concentración en ese mercado y las restricciones regulatorias, las barreras de derecho de propiedad intelectual y todo lo que mencioné antes. Esta empresa, sin embargo, y habiendo adoptado esta estrategia alternativa, ha sido una empresa increíblemente exitosa. Tiene más del 50% del mercado argentino de semillas de soja. También tiene 50% del mercado de Brasil, una gran parte del mercado latinoamericano, tiene subsidiarias en muchos países, ahora se ha movido a Estados Unidos y está expandiendo su negocio ahí, ha entrado a China, está empezando sus actividades en India. O sea, es una empresa que realmente ha tenido mucho éxito con una estrategia diferente. Ahora, lo llamativo y lo que a mí me gustaría puntualizar en términos de pensar las políticas y las trayectorias es que esta es una empresa que, a diferencia de la empresa Bioceres, no recibió ningún tipo de apoyo público desde el punto de vista de las políticas. Esto nosotros hicimos una pequeña reconstrucción con los datos que están disponibles, o sea, que es bastante imperfecta, pero de los subsidios que se dieron con Fontar. Y, bueno, ahí se puede ver cómo Bioceres, en lo que tiene que ver con biotecnología agropecuaria, se llegó a gran parte de los subsidios y Don Mario, habiendo aplicado, nunca recibió ningún tipo de apoyo. ¿Y por qué esto importa? Bueno, importa porque justamente la empresa Don Mario es una empresa que ahora está
moviendo sus laboratorios de investigación a otros países, incluso está empezando a consolidar en otros países. Y entonces creo que analizando estas dos trayectorias, al menos vale la pena preguntarse, por un lado, en relación a la necesidad de entender en estos sectores cuáles son las trayectorias posibles, qué riesgos y beneficios tienen cada una y también qué políticas, desde la política, qué tipo de trayectorias se van a apoyar, solamente una o se va a apoyar algún tipo de diversidad. Y estas son preguntas que me parecen muy importantes en estos sectores. Y bueno, ya termino con lo último que quería mencionar en relación a los aprendizajes que venimos haciendo en estos sectores, que tiene que ver con los nuevos desafíos de política. Y acá quizás el aprendizaje más importante que tuvimos, sobre todo en el último tiempo, después de estudiar por primera vez más de cerca el sector de minería, es que realmente nos parece que cada vez más difícil, o resulta cada vez más difícil, seguir pensando la política productiva y tecnológica en sectores de recursos naturales desvinculada de la política ambiental. En realidad, esto creo que tiene que ver, por un lado, con obviamente cambios a nivel global que están demandando que las producciones asociadas a recursos naturales cumplan cada vez más estándares en relación a los temas ambientales. Por ejemplo, bueno, solo para un ejemplo, el uso de pesticidas o no en la producción agrícola. Entonces, pero además también, en un caso como en la Argentina, en donde hay una sociedad civil organizada y bastante alerta en relación a los procesos productivos con los cuales se van a llevar adelante las actividades de recursos naturales, y lo cual exige, requiere que las discusiones de política tecnológica y productiva se den en conjunto con las de política ambiental. Y solamente para ilustrar un poquitito por qué es tan importante este punto, desde el punto de vista de la política productiva, y aún solamente si nos interesa lo productivo, voy a simplemente mostrar un poquitito la evidencia del caso de la minería en Argentina, que es un sector, Argentina es un país, se dice, con un gran potencial minero, solamente tiene el 25% de su territorio explorado y aún así, con los proyectos que tiene en cartera, podría aumentar enormemente las exportaciones de Argentina y llevarla a niveles similares a sectores como los, incluso del agro o de petróleo. Pero este es un sector que, sin embargo, le cuesta mucho avanzar. Nosotros, con recursos similares en algunas áreas a Chile, exportamos 20 veces menos. ¿Y esto por qué es así? Bueno, obviamente tiene que ver con muchas razones. Hay mucho de la inestabilidad, no solo macro, pero regulatoria. Hay temas de federalismo que son muy importantes en el caso de Argentina, pero una razón también muy importante, y esto lo hemos visto en los últimos tiempos en Argentina muy claramente, es la alta conflictividad que tiene el sector. Y en esto hay que tener en cuenta que analizar la experiencia de otros países y las trayectorias que han hecho otros países, como Estados Unidos, o bueno, muchas veces se menciona Noruega, etcétera, en estos sectores es sumamente útil en algunos sentidos, pero también hay que tener claro que las situaciones y las realidades cambian históricamente, que hoy estamos en un contexto global que tiene otros desafíos, que presenta otras situaciones. Tenemos hoy una sociedad civil mucho más participativa, informada y demandante que en el pasado, con lo cual cada vez más difícil sostener hoy por hoy un argumento de que no importa los costos ambientales y sociales que las actividades tienen, siempre y cuando generen empleo y mayor productividad. Estamos cada vez en una situación en donde hay que negociar cada vez más con la sociedad civil, y esto se ve claramente, como vengo diciendo, en el sector de minería, donde tenemos por lo menos 21 proyectos parados en el sector, y en donde la conflictividad ha aumentado en los últimos años un 500%. Y entonces, como resultado, 7 provincias y por lo menos 50 ordenanzas municipales que prohíben la minería a cielo abierto, la utilización de ciertos químicos, y bueno, que a la larga, con las tecnologías que hoy las empresas proponen, significa que no se puede hacer actividad minera. Entonces, esto en qué nos deja claro, creo yo, es que tenemos que pensar la política productiva en conjunto con la ambiental y en conjunto con las instituciones que se requieren para la toma de decisiones en estos sectores, lo cual suena absolutamente más complejo que lo que sucedía en el pasado, pero parece ser que es la realidad que nosotros enfrentamos en este momento. Y
En este sentido, me parece importante porque frente a la conflictividad, si ignoramos lo que tiene que ver con lo ambiental y social, por la vía de ignorar o negar el conflicto, lo que viene pasando y lo que venimos viendo es que el conflicto aumenta. En cambio, si empezamos de alguna manera a pensar más seriamente cómo tomar en cuenta las dimensiones ambientales y sociales e involucrar a la sociedad civil, se puede, como de alguna manera, utilizar estos conflictos para iniciar procesos de cambio en estos sectores en direcciones más sustentables, como de todas maneras y con roles mucho más importantes de la sociedad civil, aunque en otros momentos históricos es lo que hemos visto que hicieron otros países en el pasado. El ejemplo típico es el caso de Noruega y los proveedores al sector de petróleo y todos los requerimientos en términos ambientales que se hicieron y toda la innovación que eso dispara. Bueno, con esto yo termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anabel. Gracias de nuevo, William. Me toca un poco marcar, comentarles las preguntas que se fueron levantando a través del chat de YouTube. Quisiera, a ver, permítanme sintetizar imperfectamente, seguro, las dos presentaciones y polemizar, porque me parece que hay algunos acuerdos y también plantea nuevos desafíos en estas dos. Por un lado, la necesidad de diversificar. Me parece que está claro que el camino para los recursos naturales es la diversificación desde los recursos naturales, utilizados como plataforma para procesos de mayor creación de valor y creación de conocimiento. Y esta diversificación implica dos dimensiones, y aquí empiezo a levantar las preguntas. Yo escucho con mucho ruido, no sé si soy yo o es algún micrófono abierto. Entonces aquí me parece que en las presentaciones aparecen dos dimensiones en este proceso de diversificación. Una externa, la dimensión global, la dimensión del capitalismo global. El escenario actual no es el mismo de aquellos procesos de diversificación que se observan en los relatos históricos. Y esto me parece que supone desafíos distintos a estos procesos de diversificación. Por el otro lado, este escenario que no es el mismo también implica las nuevas tecnologías y la potencialidad de las nuevas tecnologías. Entonces, ahí le pregunto y sumo algunas preguntas del panel. Bueno, ¿qué supone este nuevo escenario? Un poco lo planteaba Anabel y en esa línea, entonces la pregunta sería, en este contexto de nuevas tecnologías, en este contexto de cadenas globales, ¿en qué medida sigue jugando la escala versus las nuevas tecnologías? Una escala de desarrollo del conocimiento que es mucho menor a la escala que siguen imponiendo los mercados y los procesos óptimos de producción. Y me lleva entonces a la segunda dimensión de sus presentaciones, que es la doméstica, que por un lado William planteaba el bajo nivel de inversión en I+D, las necesidades de capacidades complementarias, tanto en el sector público como en el sector privado, y retomo un poco lo que planteaba Lili al principio en su presentación, cómo hacemos para transformar las estructuras domésticas, porque no se trata aquí de hacer las cosas mejor, como es el discurso habitual del cierre de la brecha tecnológica, sino de transformar sistemas de innovación en el sentido más amplio del concepto, ¿no? Transformar las estructuras y las reglas de juego de nuestra sociedad y de nuestro sistema. Entonces, aquí les leo alguna de las preguntas. Tomás Tenconi le pregunta a William, dice, no me termina de quedar claro qué razones se encuentra para que las empresas de Latinoamérica no terminen invirtiendo tanto en I+D. Y en ese mismo sentido, y los incentivos que existen a invertir en I+D, Juan me pregunta si no piensan en alguna medida, William, y lo extiendo a Anabel, que falta algún eslabón entre el aceite y la demanda de conocimiento empírico. ¿En qué medida eso está en agenda? ¿Cómo articular la producción de conocimiento con su aplicación? Sumo la dimensión internacional la pregunta de Martino Valla, que dice, ¿de qué modo la gobernanza de las cadenas globales de valor influye sobre la posibilidad de localizar procesos de creación de capacidades que favorezcan la difusión de aumentos de productividad? Y dos preguntas para Anabel, respecto de su comentario sobre las capacidades adicionales y complementarias que se requieren,
Juanma pregunta si estas capacidades no las poseen en las empresas, porque la fuente del conocimiento que nutren en las empresas, como las universidades que forman los profesionales, tampoco las poseen, o pasa por un problema de conexión y cómo se podría modificar. Y por último, Martina Chiadic pregunta, se mencionó que el financiamiento o su falta puede limitar el desarrollo tecnológico en América Latina. ¿Se estudió si esto condiciona la selección pública-privada de sectores o tecnologías a desarrollar? Y hasta aquí, si les parece, venimos bastante bien con el tiempo. Tenemos unos 5 minutos cada uno y una de las panelistas para después darle la palabra a Lilia para el cierre. Lilia, Aníbal primero. Aníbal primero. ¿Primero? Sí. Ok, yo empiezo. Tomo algunas, y quizás algunas estaban más orientadas a la presentación de William. El tema de gobernanza que pregunta Martín, nosotros lo que vimos, sobre todo esto aplica más para sectores donde hay más concentración de clientes, como es el caso de minería y de petróleo. Es muy importante la gobernanza de la cadena. Lo que pasa es que nosotros, en todos los casos que analizamos, la situación siempre es la misma. O sea, muy cadenas, digamos, de las, digamos, por llamarla de una manera, de las peores dentro de las que describe la literatura de cadenas globales de valor, es decir, con el tipo de gobernanza menos favorable al desarrollo de emprendimientos en los lugares donde se localizan. En gran medida porque los grandes productores vienen con sus proveedores globales. En estos sectores de recursos naturales, lo que nosotros vimos es que incluso esos grandes proveedores globales son más poderosos que las empresas compradoras. O sea, las empresas productoras de maquinaria para la minería. Estas empresas, en realidad, tienen una mayor incidencia en cómo se va a extraer el mineral y cómo se va a organizar todo el proceso productivo que las propias empresas que extraen el mineral. Entonces, ahí tenemos un problema serio de cadena y un desafío serio para la política cuando queremos pensar entrar a estas cadenas, y por eso es que nosotros el énfasis en los estudios lo pusimos mucho en tratar de entender qué ventanitas de oportunidad aprovecharon las empresas que, a pesar de estos modelos de gobernanza muy poco favorables a la entrada de empresas domésticas, estas empresas utilizaron. Y ahí es donde aparecen estos temas de localización, de estar cerca, de proveer soluciones. Vimos muchos casos de estas empresas que, bueno, se aprovecharon de esto, de la necesidad, por ejemplo, que la minería se hace arriba, en San Juan, en condiciones climáticas extremas. Entonces, los equipamientos que vienen de otros países no sirven. Entonces, las empresas domésticas argentinas están haciendo palas que pueden sobrevivir esa condición climática. Bueno, estas son las ventanas de oportunidad que, aunque tengamos esas cadenas globales poco favorables al ingreso de empresas domésticas, proveedoras, de todas maneras, las empresas domésticas aprovechan porque a las empresas globales no les queda otra que apoyarse en desarrollos domésticos. Eso en relación a las cadenas. En relación a las capacidades complementarias, que es un tema que me parece súper importante, que me parece que apareció en las dos presentaciones, quizás con matices diferentes, yo con un énfasis más en las que están asociadas a los desarrollos de nuevas tecnologías, pero a la larga creo que tienen mucho que ver. Yo creo que son capacidades que no, por lo menos que no existen. Si uno mira, por ejemplo, la historia de cómo las grandes empresas instalaron innovaciones, como por ejemplo, la resistencia, el evento de resistencia al glifosato y toda esta ola de innovaciones en el sector de semillas que instalaron las grandes empresas químicas hace unos años. Estas empresas, para instalar estas tecnologías, evidentemente invirtieron en investigación y desarrollo, hicieron todo lo que nosotros sabemos del manual de innovación que hay que hacer, pero en paralelo, cuando uno mira la historia de cómo se instalaron estas tecnologías, estas empresas invirtieron enormemente también en defenderla legalmente. Primero, ganaron batallas legales para que se pudiera patentar esta tecnología, porque eso es lo que les iba a permitir después capturar la renta de esa innovación. Entonces,
todas esas capacidades que pueden ser de gran escala de ese tipo, pero también puede ser de menor escala para negociar aspectos regulatorios en la CONAVIA, en Argentina, o por ejemplo ahora con toda la discusión de la capacidad de los países de producir vacunas y si liberan las patentes, queda más claramente en evidencia que las empresas necesitan un montón de otras capacidades para, por un lado, usar tecnologías nuevas, mejorarlas, adaptarlas y para desarrollar, hacer nuevos desarrollos y después poder llevarlos al mercado. Entonces, esas son capacidades que en general, como bueno, están asociadas al lobby, como están asociadas muchas veces a cosas que se consideran que no están bien, no están estudiadas, pero las empresas las utilizan en gran medida y les permiten capturar su renta. Entonces, yo creo que es un momento de empezar a reflexionar un poco más sobre cómo son y uno lo empieza a ver un poco, que las empresas están empezando a prestar cada vez más atención a esto y desarrollando in-house capacidades legales, de desregulación de tecnologías, etcétera. Bueno, tomo estos dos comentarios y paso la palabra para los otros. Después, cualquier cosa, si es necesario, vuelvo. Gracias, Anabel. William. Ok, rápidamente. Gracias por esas preguntas. Son cada uno merece en media hora, pero hago todo en un par de minutos. Esta primera pregunta de diversificación me gustaría vincular un poquito con lo de las cadenas globales de valor y cómo un país puede beneficiar más de ellos. Yo creo que hay una gran diferencia entre lo que se ve en partes de Asia y lo que se ve en América Latina en cuanto a cómo se mira o los recursos naturales o las cadenas de valor, que ambos son bases por encima de las cuales se puede armar más industrias o se puede, mejor dicho, aprender en hacer otras cosas. Le doy el ejemplo, por ejemplo, de Noruega. Es claro que tenía una industria electrónica dedicada a comunicación antes del descubrimiento del petróleo. Pero cuando hicieron el contrato, que creo con BP, no sé exactamente con quién, el contrato de extraer el petróleo fue, vamos a aprender cómo hacer esta extracción. ¿Okay? Y con el tiempo combinaron esta industria que tenían de electrónica con nuevas técnicas de sacar el petróleo en condiciones muy duras, como donde el mar es bastante turbulente, y ya tienen su propio, no solamente plataformas y bienes que están exportando, pero todo en industria de servicios, una escuela de exploración y extracción de petróleo noruego. Son relativamente nuevos a esa industria, sin embargo, encontraron una forma de diversificar basado puramente con esa idea de que tenemos que aprender cómo hacer eso, no solamente dejar que nos dan un porcentaje de la renta. En una forma semejante se ve en Corea, por ejemplo. Corea y México empezaron a manufacturar cosas electrónicas más o menos al mismo año. Pero ya tenemos, por un lado, teléfonos coreanos que son iguales que los de Apple, más o menos, y no hay un teléfono azteca. Y la diferencia, creo, es exactamente esta actitud que tenemos que aprender activamente de la industria en la cual estamos involucrados para que podamos hacer otras cosas basado en lo que se aprende. Entonces, creo que este cambio de chip es importante. La segunda cuestión de cómo transformar sistemas de innovación. No quiero repetir lo que dije, pero quiero destacar de nuevo, hay que tomar una visión más amplia de qué es el Sistema Nacional de Innovación y tenemos que mirar todas las barreras a la acumulación de cualquier factor de producción que enfrentan las empresas. Segunda, la gerencia es clave. Ya ambos estamos de acuerdo que es absolutamente clave que sin empresarios que pueden identificar nuevas oportunidades e identificar nuevas tecnologías e implementarlas, no importa si tenemos los mejores universitarios,
a la productividad, al crecimiento. La tercera parte, me gustaría decir que es importante tener los incentivos correctos para articular el sector de investigación con el sector productivo. Por ejemplo, se encuentra en muchas partes de América Latina, tenemos un presupuesto subsidiando I+D o investigación a universidades que no tienen nada que ver con el sector privado. Y eso no ha sido el caso en Asia, ni en Finlandia, ni en Suecia. Hay incentivos financieros que aseguran que muchos profesores quieren trabajar con el sector privado para que ellos ganan plata, pero para que fluya mejor el conocimiento. Entonces, yo creo que esto también es clave repensar en muchas partes de América Latina. No sé exactamente cómo es la situación acá, pero es importante. La tercera cosa es por qué las empresas no invierten más. Yo creo que es una combinación de las competencias, es decir, la calidad de la gerencia y la falta de competencia y orientación hacia afuera. Y si hubiera un poquito más presión, pero no quiero ser, hay límites, es un poquito complicada la cosa, pero si no hay ninguna razón de sacarse de la cama por la mañana y decir, ok, voy a hacer lo mejor, más barato, no van a hacerlo si tienen un mercado más o menos cerrado. También los asiáticos, por ejemplo, ok, vamos a exportar. Si vamos a entrar al mercado gringo, tenemos que tener un producto barato y de alta calidad. Ok, esto inmediato implica que tú tienes una demanda para innovar, para aumentar su calidad y para hacer I+D. Entonces, esta combinación de gerencia y competencia creo que es clave para que tengamos empresarios más innovadores. Gracias. Gracias, William. Gracias, Anabel. Gracias a la quien siguieron por el chat de YouTube. Le doy entonces la palabra a Lilia para el cierre de este seminario. Gracias, Diana. Interesantísimo panel. Palabras de despedida e invitarlos brevemente al próximo seminario que se va a llevar a cabo el 1 de julio. Donde vamos a debatir sobre las visiones sobre el futuro de la agricultura en Argentina. Vamos a tener 3 paneles, uno sobre las tensiones del modelo productivo en el sector agrícola, discutiendo las tensiones sobre desarrollo productivo, sustentabilidad y mercados. Un segundo panel que va a ser más de innovación y tecnología, cuáles son las oportunidades que las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, nos proveen para el agro y qué desafíos implican en términos de creación de estas tecnologías, de creación de capacidades domésticas y también de adopción de este tipo de tecnologías por parte del sector agrícola. Y un tercer panel más prospectivo, donde vamos a mirar el agro en un mediano plazo y pensar las oportunidades y desafíos que tenemos por delante. Para eso vamos a convocar como panelistas distintas miradas que nos permitan reflexionar desde distintas posiciones, académicos, empresarios, funcionarios públicos van a participar. Prontamente vamos a publicitar quiénes van a participar de esos paneles. No queríamos perder la oportunidad de agradecerles e invitarlos al próximo seminario. Nos vemos el 1 de julio entonces y muchas gracias.